Lo que está pasando en la tierra es que hay muchos falsos profetas. Vamos a leer en la Biblia lo que dice Dios de los falsos profetas. Lee. El libro de Primera de Juan, capítulo 4 y verso 1. Lee. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Hay muchas cosas que puedes ver en la Biblia que un profeta hace. Enseñar en las calles. Estas iglesias no quieren enseñar en las calles. Hay unas que sí hacen eso. ¿Lee? Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Hay muchos lobos que te quitan el 10% de tu dinero. Ahora ya sabes que eso es un falso profeta. Porque el diezmo era comida. Nunca era dinero. ¿Lee? En esto conoce el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne. Que vino, ¿Cristo vino en qué? Ha venido en carne. Cristo tenía una carne, un piel. ¿Qué color era el piel de Cristo? En la Biblia dice que era negro. Todas las iglesias que dicen que Cristo es blanco, ellos son falsos profetas. La Biblia está explicando, yo no lo dije. La Biblia dijo, léelo otra vez. Y en todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Mira, si una persona dice, no importa el color de Cristo, la Biblia dice que es un mentiroso, porque Cristo vino en la piel. Él tenía un color. Es como usted. Si alguien roba un banco y tiene el mismo nombre que usted, sí tienen que saber cómo te ves para que te puedan arrestar. El policía llega, ve las cámaras y dibuja cómo te ves. En la Biblia, Juan dijo cómo Cristo se veía. La Biblia dice que tenía pelo de lana. ¿Qué gente tiene pelo de lana? Mira a este hermano acá atrás. Él tiene el pelo de lana. Los boricuas tenían pelo de lana cuando llegaron Juan Ponce de León, pero mixteando con la raza caucásica, hoy tenemos piel un poquito más diferente, pero todavía somos los israelitas. Mira lo que dice aquí. El libro de Primera de Juan, capítulo 4, verso 1. Lee. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Vamos a ver, dame Mateo 6 y 5. Hay una cosa en la Biblia que Cristo dijo para ver si ves un profeta falso. Mira lo que dice Mateo 6 y 5. El libro de Mateo, capítulo 6, versículo 5. Lee. Y cuando ores, no seas como los hipócritas. Que no seas un hipócrita cuando estás rezando. Porque ellos aman el orar en pie, en las sinagogas y en las esquinas de las calles. ¿En la qué? Y en las esquinas de las calles. Nosotros no te vamos a tocar la cabeza y empezar a rezar en las calles. Porque Cristo, el Dios de la Biblia, dijo que no puedes rezar en las calles. Yes. Para ser vistos de los hombres. ¿Qué quieren esas religiones en el mundo? Para ser vistos de los hombres. Por eso los profetas le tiraron piernas. Por eso los profetas le llaman a la policía para que los... No quiero que esos hombres enseñen la Biblia. Porque nosotros estamos leyendo la Biblia. Ellos, las religiones, ellos hablan con su boca, pero no sacan nada de la Biblia. Cuando nosotros le preguntamos cómo se ve Cristo, ellos no quieren leer la Biblia. ¿Cómo se ve Cristo? Ellos nomás quieren hablar con su boca. Y luego quieres rezar en las calles. Pero la Biblia, lees otra vez, 5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas. Porque ellos aman el orar en pie, en las sinagogas y en las esquinas de las calles. Lee. Para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Sabes lo que es su recompensa? Cuando viene más gente a esa iglesia y le da dinero. Ese pastor va a tener mucho dinero. Eso es el regalo de ellos. Pero nosotros no queremos tu dinero. Nosotros queremos que cuando Cristo venga con las bombas, no te mueras. Porque Cristo va a matar a toda la gente de Puerto Rico que están pecando. Son nosotros como profetas. Dame Jeremías 28:8. En la Biblia, todos los profetas se murieron. Todos los profetas se murieron en la Biblia. Los verdaderos profetas, la gente no quería a los profetas. Como usted, hermano, tú no pecas. El libro de Jeremías, el libro 28, versículo 8. Los profetas
que fueron antes de mí y antes de ti en tiempos pasados. Profetizaron guerra, aflicción y pestilencia contra muchas tierras y contra grandes reinos. ¿Qué está pasando? En la Biblia, Jeremías, oye, para eso vino el faraón. Oye, Cristo, porque el enfermo es que tiene necesidad. Hoy en día, estamos ¿cómo vas a matar al pecado? Estados ¿cómo Unidos, vas a matar al pecado? Porque Estados Unidos si te quita tu dinero. Te quitó el dinero de los mexicanos, te quitó el dinero de los cubanos, te quitó el dinero de los Puerto Rico. Estados Unidos todo es el nuevo Egipto en la Biblia. Es hecho la Biblia por él, dice que los israelitas van a estar en esclavitud en Egipto. Vamos a leer eso. Apocalipsis 11 y 8. Y lo que pasa, no, antes de eso, dame Isaías 58 y 1. Proverbios 28 y 1, como ayer. Mira lo que dice la Biblia. Porque nosotros somos hombres de Dios. No tenemos miedo a un hombre. Un hombre puede llegar aquí y hablar de lo que quiera. Pero mira lo que dice Dios. El libro de Proverbios, capítulo 28, versículo 1. Huye el impío sin que nadie lo persiga. ¿Qué? Huye el impío sin que nadie lo persiga. Va a ser justo, está confiado como un león. ¿Qué somos nosotros? Pero el justo está confiado como un león. Un gatito sin barba no puede llegar con un león. Un león se queda aquí porque nosotros somos los profetas. Nosotros no estamos mintiendo. Mira, piénsale, ese hombre vive aquí. ¿Y qué está haciendo? ¿Cambia el condición de los puertorriqueños? Él tiene una escuela donde la gente puede aprender a casarse. Él tiene una escuela donde puedes parar de fumar droga. Él no tiene nada de eso. Solo tiene frutas. La Biblia habla de frutas. Dame Mateo 7:15. Mira de los falsos profetas. Lee. Mateo 7:15. Porque lo que no me gusta es que hay mucha gente que dice que quiere ayudar a la gente, pero no tiene nada para la gente. Él ni tiene la Biblia. Hay gente acá que te quiere rezar, pero no te enseña nada de la Biblia. Y dice que son cristianos. Lee Mateo 7:15. El libro de Mateo, capítulo 7, versículo 15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con los vestidos de ovejas. Él se viste muy bien bonito. Él se baña, se pone todo el perfume, se ve bonito. Lee. Pero por dentro son lobos rapaces. ¿Por qué son lobos? Porque no te van a ayudar. Te van a matar en esta ciudad. Lee. Por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos. Un árbol, si tú ves un árbol y tiene manzanas, tú puedes decir, ese árbol es un árbol de manzanas. Si un hombre no te puede ayudar, ¿cómo vas a saber que es un profeta? Un profeta en la Biblia ayudaba al pueblo de Israel. Enseñaba los mandamientos. ¿Cómo casarse? Si todos los latinos del mundo se aprenden a seguir el mandamiento de matrimonio, ya no vamos a tener aborción. Aborto. Nosotros matamos muchos niños en el mundo. ¿Por qué? Porque somos novios. En la Biblia no dice novios. Las iglesias no están enseñando el mandamiento de matrimonio. Hay muchas religiones. ¿Y cuántos mexicanos y puertorriqueños tienen mujeres en la casa sin hombres? Hay muchas iglesias, pero hay muchos hombres que están en las calles y muchas mujeres que no tienen esposos. ¿Por qué? Porque hay hombres como él que están enseñando nada. Hay mujeres allá que están rezando y todavía hay droga en la comunidad. Todavía el niño está vendiendo droga en su comunidad. ¿Sabes lo que nosotros hacemos? ¿Qué me pasó con esos muchachos? Mataron. ¿A dónde mataron a los hombres? ¿Cómo se murió el pecador? Eso fue en Sidra. En Sidra, mi hermana. Mataron a hombres a balazos, ¿va que sí? En Puerto Rico mataron a gente, ¿va que sí? Con balazos. ¿A dónde estaban los católicos, los cristianos, la gente para rezar? No estaban ahí, ¿sabes? Porque tenían miedo. Nosotros, profetas, no tenemos miedo de morir para la ley de Dios. Eso es la diferencia. La diferencia es que, dame 1 Pedro 4 y 11. Te voy a enseñar otra cosa para ver si una persona es una falso profeta o te va a enseñar la verdad. Lee. El libro de 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 11. Lee. Si alguno habla. Si un hombre o una mujer dice que ella cree o él cree en Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Citan que leer la Biblia. Citan que enseñarte en la Biblia que Dios es blanco. Pero ningún hombre acá, tenemos $1,000, $1,000, si me enseñas un Cristo blanco en la Biblia.
Nadie lo puede hacer. ¿Sabes por qué? Porque eso es una religión. Ser cristiano, ser católico, eso son cosas que los conquistadores enseñaron a la gente aquí cuando violaban a las mujeres, cuando mataban a los hombres en los árboles, los colgaban. Y si ellos no creían en Cristo blanco, los quemaban. Pero hoy en día la gente quiere seguir un Cristo blanco. ¿Pero por qué? Porque un Cristo blanco te cambia tu color de tu pelo. Mi hermana, tu color de tu pelo era bonito como lo hizo Dios, negro. Pero ¿sabes lo que pasa? Déjame Proverbios 3:31. Mira, te vamos a leer un versículo que los profetas enseñaban en la Biblia. Lee. El libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 31. Lee. No envidies al hombre injusto. El hombre justo es el hombre que te quita tu riqueza y te llama Puerto Rico. ¿Cómo vas a ser Puerto Rico? Pero no hay riqueza en Puerto Rico. Te quitan tu tierra los hombres caucásicos. Llegan aquí y te compran toda la tierra, te ponen Walmart. Te dan la agua, te dan la comida, te dan la ropa. Y vamos a leer eso en la Biblia. Deuteronomio 28:48. Vamos a leerlo en la Biblia. Porque nosotros como profetas no podemos hablar. Tenemos que dejar que las escrituras digan. El pecado se va a morir. El libro de Deuteronomio, capítulo 28, versículo 48. Mira lo que la Biblia dice de Walmart. Servirás por tanto a tus enemigos. A los caucásticos, a los españoles. ¿Quién enviare Jehová contra ti? ¿Quién mandó a Cortés a México? ¿Quién mandó a Juan Ponce de León aquí? Lee. ¿Quién enviare Jehová contra ti? Lee. ¿Con hambre? ¿Con qué? Con hambre. Walmart. ¿Y con sed? Walmart. ¿Y con desnudez? Walmart. ¿Y con falta de todas las cosas? Todas las cosas son las religiones. Para aprender la Biblia, tienes que ir al mismo caucástico y te da un Dios que se ve como él. Eso es bíblico, no estamos mintiendo, lee. Y pondrá yugo de hierro sobre tu cuello. Mira, mira, no tenemos estos cosas aquí para nada. Ellos te ponieron el yugo de hierro, ¿qué? Y pondrán yugo de hierro sobre tu cuello. Ajá. Hasta destruirte. ¿Sabes cómo le destruyen a los niños? Le ponen caricaturas donde uno niño besa a otro niño. ¿Y sabes lo que está pasando? Los hombres tienen pantalones bien apretados. Hoy en día se están besando uno al otro. ¿Sabes lo que está pasando? Ponen raperos que se ponen el pelo rubio, que se ponen hombres con vestidos. So, hoy en día los niños tienen vestidos, las mujeres tienen pelo rubio. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que... Give me evil communication, corrupt your manners. Mira lo que dice aquí en Corintios. Mira lo que dice Dios. Porque no te quiero enseñar lo que yo digo, quiero enseñar lo que dice la Biblia. El libro de 1 Corintios, capítulo 15, verso 33. ¿Lee? ¿Veréis? Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. La mujer en la Biblia siempre tenía vestido, pero el caucástico llegó aquí, llegó a México, llegó a Brasil, los dio un Cristo blanco, y luego ¿qué hizo? No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Sabes lo que hacen? Ponen películas de un Cristo blanco muriendo por el mundo. So, empieza a ver una película y empiezas a llorar porque un caucásico se murió por usted. Pero eso no es bíblico. Dios dice que un moreno que se ve como los puertorriqueños, que se ve como los dominicanos, que se ve como los mexicanos, que se ve como los dichos negros, se murió para nuestra nación. Un moreno se murió, no un blanco, no un caucásico. Pero la verdad duele. Galatas 4:16. Mira lo que dice Dios. La verdad mató a los profetas. Cuando un profeta enseña la verdad, el dinero ya no va a venir a la iglesia. O sea, ellos se van a enojar, van a llamar a la policía. Sí, ok, mira lo que dice aquí. El libro de Gálatas, capítulo 4, verso 16. Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Porque yo le digo a los puertorriqueños que Dios te escogió y te hizo pueblo santo. ¿Te vas a enojar conmigo? Yo soy mexicano en la Biblia. Issachar es un nombre de Israel. Los mexicanos y los puertorriqueños son hermanos en la Biblia. Pero en Estados Unidos los odiamos, los matamos. ¿Sabes por qué? Porque Estados Unidos dice que yo soy diferente que usted. Pero estamos en la misma esclavitud. Estamos abajo de Estados Unidos. Te quitó tu riqueza, también me quitó mi riqueza. Me quitó mi tierra, también te quitó tu tierra. Es bíblico, ¿eh? Dame Romanos 15:4. We used to scream black power.
while Heron was pushed. But at the end of the day, nothing's in vain. IUIC has been given a vision. The tents of Judah has risen. Many has attempted the mission, minor murmuring, omitting, and missing the mark. Just reading that he had the flame of fire in his eyes gave us the spark. We on Paul's mission. We out on the road, purple and gold. From Mexico, Cuba, Haiti, Ghana, Sierra Leone. 144,000 boots banging, concrete crackling. These are how our men repented at heart. The scriptures is proof. IUIC, we deliver the truth.